muy santo y bien todo, le preguntaron a él así, de una persona que tenía una bolsa de sopa de carne. Le cayó adentro sin querer, sin intención, cayó adentro de leche. El jajam hizo por corazón cuánto hay la medida. Entró, encontró así. Según el jajam es así. Le hablamos sobre más o menos de 53 veces hasta 58 veces de la sopa por uno de la leche. Otra vez, uno contra cuánto? O puede ser 50. Entonces ahorita pregunta de él, ¿qué hacemos con la sopa? Esa sopa está para la fiesta que está en la noche. Él tiene obligación de comerla. Por otro lado hay aquí leche con carne. Puede hacer descuento, puede hacer un negocio, negociar o cosas. ¿Qué puede hacer? Hablamos sobre carne de no pollo, carne de res, con leche de vaca, no de soya. Entonces, yo la verdad no me gusta mucho de dar descuentos, ¿sí? No es mi trabajo. Pero en este caso, porque de la fiesta, yo dije que yo tengo una salida. Dar al goy para tomar ese toque. Para probar. El goy seguro lo tomó y dijo no hay nada de eso. Pero tiene que ser mexicano. No, que es otro asunto. Entonces, damos el problema este sopa y preguntarlo, ¿qué sabor usted sintió? No necesita que tome, no hay problema. Él tomó, dijo, no hay nada de nada de sentir, tomé de sopa de carne normal. ¿Hay leche? No, ¿nada? Nada. Entonces yo dijo, si es así, ahorita puede hacer una cosa, una vez. Si no hay sabor, según el Shulchan Aruch está, mamá, el Shulchan Aruch que dice, después de tomar, porque si no hay sabor, está permitido. Pero los ajonim, los poskim de nosotros, también se paradigm, no solamente de Aramá, también de nosotros, también escribieron, Kapachayim trajo otro poskim, trajeron de esta, de ajonim importante, que no puede mover, y escribieron de esta prohibida. Aunque sea el goy dijo de no hay sabor, está prohibido. ¿Pero qué prohibido es? Rabaná. Solamente de Rabaná. O menos de Rabaná, costumbre, de prohibido. Si es de Rabaná, entonces ahorita qué prohibición tenemos de frente? Prohibición de mezcla de prohibición de Rabaná. Mezcla de prohibición de Rabaná, ¿qué puede hacer? Aumentar más agua o sopa otra de carne. Ahorita tenemos 60, se puede tomarlo, comerlo en la noche. ¿Hay alguno que entendió? Tiene que aumentar. ¿Qué necesita aumentar? ¿Pero primero qué? ¿Paso primero? ¿Usted entendió? Diga, explica. Por accidente se cayó una leche en una sopa de carne. Entonces, ¿cuánto era de leche? ¿Cuánto era de 53 carne? De... Uno de leche y 53 de carne. Sí. Ahorita qué hace 53. Entonces, según la halajá es prohibido, porque necesita 60. Sí. Pero en este caso, ¿qué hicimos? Entonces, como Shulchan Aruch dice que si no tiene sabor, se puede aumentar. Le hablaron al goy, el goy probó, dice que no tiene nada de sabor, porque ellos no lo pueden probar. Entonces, sí. El goy lo probó, no tiene nada de no tiene sabor a la leche para nada. Entonces, pero los Aharonim dicen que tiene que ser 1 al 60 para poder poder comerlo. Está permitido por Shulchan Aruch, pero prohibido por los Aharonim importantes de hoy, de los últimos, ¿no? Entonces, pero con ese permiso que el Shulchan Aruch dio,
Que él se puede decir ese plenitud de la banana, nada más. Muy bueno. Ya, ya no es de Braille. Existe una banana que puede entonces hacer. Ya puede aumentarlo para que sea el 60 y que no considera de hacer eso, Hatzida. Entonces puede eso. Muy bueno, excelente. Dígalo que sirve, voy a me si puede tomar esta sopa, no hay ningún problema. Pero que hay que aumentar, ¿sopa de carne o agua? Muy bueno, Jajamo, vaya también que vir, Guiamex. Buena pregunta. La respuesta es, no importa, agua o cualquier cosa. Hay carne va a tener 60. Porque no importa qué es, tenemos 60, está